esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será. Un bingo galopa eterno, prendido nuestra memoria. El tour perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están. Burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras. Palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es perder por la cabeza, cansado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Hípica, estamos dando la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa, un programa donde vamos a estar por la Expo Activa a 20 kilómetros de Mercedes, a 15 kilómetros de Palmitas, la clásica Expo Activa Nacional, pero obviamente, si hay Expo Activa Nacional, nosotros vinimos específicamente por un motivo, el leitmotiv de nuestro programa, los caballos. Entonces le vamos a mostrar las pruebas funcionales que hubo tanto en la raza cuarto de milla como en la raza polo argentino y también en la raza criolla, pruebas funcionales de trabajo realmente espectacular con una caballada estupenda. Y bueno, como no podía ser de otra manera, aquí estamos con las cámaras de Tiempo de Hípica. Un Tiempo de Hípica, entonces, en una jornada otoñal a pleno sol sobre el departamento de Soriano, estamos iniciando una vez más otro programa. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es Tiempo, Tiempo de Hípica. Tiempo de Hípica, aquí estamos en el predio de la Expo Activa. Obviamente que nosotros estamos filmando caballos. En este caso vinimos con la raza cuarto de milla, aunque el que está en escena es un caballo de la raza polo argentina. Y bueno, niños que andan realmente muy, pero muy bien. Vamos a llevar una gran mansedumbre. En diferentes fechas de siembra, información para potenciar el manejo. Los esperamos. Jornada a pleno sol en esta tarde aquí. En la Expo Activa. Mayor selectividad, bajo impacto ambiental. Ahora la combinación de tiametoxal y deltametrina se llama Ecuste. Ecuste, otra buena solución de protección total. Muchísimo público presente. En HRG Seguros pensamos que lo más. Y ahí se viene la prueba funcional con el ganado vacuno. Ahí va, ahí se viene un polianguito. Y ahí viene la función de arreo, una función imitativa de lo que es la actividad común en el campo. Nos ponemos en tu lugar.
Muchísimo público presente. Sumamos nuestra vasta experiencia en logística, desarrollando también proyectos con conciencia de futuro. Estamos comprometidos con llegar a cualquier parte del mundo y cambiar con tu campo, ocupándonos de que tengas lo que necesitas para crecer, abasteciendo tus necesidades y ofreciéndote siempre la mejor calidad de servicio. El futuro pasa por tus manos. Elige tener una cosecha fuerte y segura. Elige el campo internacional. Gran aplauso. 9 años, el participante más chico de la prueba. Damos comienzo a la categoría profesional. Se prepara Marcos Pardier. Se nos viene el cuarto de milla. Entramos en la categoría profesional. Cuartos de milla de trabajo. En Petrobras sabemos la importancia del rendimiento en tu negocio. Por eso diseñamos para vos la prestación. Preciosos animales, verdaderamente. Tenemos entonces la prueba de los cuartos millas, ya en categoría profesional. Una boca excepcional, verdaderamente está tostada. Y se nos viene la prueba funcional con el novillo. Ahí están pronto los muchachos para largar el poliango. Guard, Raccoon, proveedores de la principal.
parte. Lo local, alcance nacional. Muy veloz el animal, realmente. Se le pega espectacularmente a Novillo. A rienda suelta, prácticamente queda yuba. Se prepara Michi da Corte. Ahí tenemos el botón. Pasa Polo Argentino. Tenemos la prueba, nuevamente un caballo de raza Polo Argentina. Buenos caballos también para el manejo de ganado. Unos aberdinangus negros realmente espectaculares de estado también. Estos novillitos, trabajos comunes y corrientes de la campaña, y acá mostrando la funcionalidad del caballo para este tipo de tareas. Completa la prueba el participante. Tenemos los otros participantes de la prueba esperando para ingresar. El pelo clásico, como es el vallo Clinas Blancas, el vallo ruano en el cuarto de milla. Se prepara Rafael Novaes con LM Buspar Olena, raza cuarto de milla. En el cuarto de milla.
veterinaria, llega la promo ahorro del lubricante Sancap para cuidar tu economía. Los productos Turbodiesel 15W40, Tractodina, jornada de intenso calor, 68, están ahora con un precio promocional. A pleno sol aquí estamos en la factiva, con tiempo de hípica, prueba de los cuartos de milla y de la raza polo argentino en el trabajo con ganado vacuno. Comercializamos granos, oleaginosas y subproductos de valor agregado. En la prueba con ganado, en este caso poliango colorado, es el que entró a la... Cambiamos el novillo. Se cambia el poliango colorado. Ahora sí, salió puesto y puesto un poliango negro. Cuando los recursos son limitantes, es necesario diagnosticar correctamente. En el laboratorio total ofrecemos análisis de suelos, semillas, la calidad de micro vegetaria a un menor precio. Proveedores de las principales marcas. Para desarrollar pasturas en Uruguay, aprendimos la importancia de evaluar y validar cada especie a nivel local. Entendimos que para lograr las mejores pasturas, la clave está en trabajar junto a los productores uruguayos, en su campo, en su chacra, en su campo. Somos TGG Raizonsi y llevamos 20 años. Tiempo de hípica será. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez. Ahora en el súper moderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Farmacia Bellini, amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería, el regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas, amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Frejeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. La Intendencia de Soriano trabaja para todos. Con una gestión eficiente, cumplimos nuestro compromiso. Fomentamos el desarrollo integral y saludable de todos los sorianenses. Por eso promovemos acciones culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Realizamos 95 cursos por año para más de 3.200 alumnos. Mejoramos la gestión en bibliotecas y museos, al tiempo que resaltamos el potencial de nuestros exponentes culturales. En deportes, impulsamos 335 actividades deportivas y recreativas en todo el departamento, con 21.500 usuarios directos. Para eso, mejoramos la infraestructura deportiva, brindando las herramientas adecuadas para todas las disciplinas. Nuestra gestión, nuestro compromiso. Intendencia de Soriano. Soriano, departamento fértil. Brillantina, sinónimo de calidad en ropa de bebés, niños y adolescentes. En Colón, a pasitos de Sánchez, hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos. Con la fina atención de siempre los espera Brillantina. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día.
casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Saúl Isabelino Iturriaga y su estud Atenas de Soriano. Eterno homenaje a un club que es historia del deporte sorianense, uniendo el turf, el ciclismo y la gastronomía con su trattoria El Quijote en la ciudad de Tacuarembó. Trattoria El Quijote y estud Atenas de Soriano, con el eterno Vasco Echevarne en el corazón, el mayor deportista de la historia del pago donde nació la patria. Estación ANCAP los espera en sus dos locales, ANCAP Centro, en plena semi peatonal, Colón, esquina Rodó, y ANCAP Radial, en el ingreso a la ciudad de Mercedes, con todas las comodidades, estacionamiento para camiones y ómnibus, mini mercado, cajero Banred, multiplicidad de surtidores para su comodidad, transporte de combustible a chacras y el servicio de supergas al teléfono 4532-0314, estación ANCAP, Centro y Radial Ruta 2, dos puntos emblemáticos de la ciudad. Trayectoria, solidez, confianza, compromiso, porque todo tiene su origen. Surco, seguros uruguayos cooperativos. El técnico agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano y toda su gente los espera en sus oficinas de la calle Colón, entre Casa Grande y Don Bosco, frente a Plaza Artigas y a pasitos de la Terminal Mercedaria, un punto estratégico de la ciudad. Teléfono 4533-0613. Surco Seguros, trayectoria, solidez, confianza, compromiso, porque todo, todo tiene su origen. En la clásica esquina de 18 de julio y Ferrería, frutería y verdulería, La Cosecha los espera como siempre, con la impecable atención de Pablito Gurruchaga y de Claudia, y con la mejor mercadería, altísima calidad de todos sus productos. Frutería y verdulería La Cosecha, en una clásica esquina mercedaria, 18 de julio y Ferrería. Toda la simpatía de Pablito Gurruchaga allí los espera. Gomería Nabiliat, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Nabiliat, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 220-38. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para obsequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos, bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a dos cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábado de tarde. Carnicería Pichula, Manuel Antonio de Castro y Cariaga, entre 21 de septiembre y Rivera. Toda la inmensa calidad de sus productos, que ya son un clásico de la ciudad, y a eso le sumamos la excelente atención de Marcelo, Victoria y todo su personal. Carnicería Pichula, continuadores de un legado. Tiempo de hípica será. Y bueno, como siempre decimos, el caballo integrando a la familia. Y acá tienen una muestra. En este caso los cuartos de milla y los polos argentinos.
Las buenas tardes. Y bueno, nosotros siempre nos gusta decir en nuestro programa que el caballo es un magnífico pretexto para integrar la familia y creo que acá es un ejemplo. Sí, la verdad, es una yegua, un polo argentino y muy buena sangre. ¿Qué particularidad tiene el polo argentino, no solamente para el deporte del polo, sino también para el trabajo con ganado, como recién veíamos? Sí, un caballo manso, dócil. ¿Con muy buena boca? Seguro, muy buena boca. Hay que trabajarlo bien nada más. Tal cual, tal cual. Y bueno, me imagino que con un gran orgullo, ¿no? El competidor más chico de la competencia, 9 años apenas. Sí, él, mi hijo es el más chico que tengo, de 9, y le gustan mucho los caballos. ¿Se ha criado arriba los caballos? Se crió conmigo afuera, allá trabajando, y nació afuera conmigo allá, y trabaja todo el día. Va a la escuela de mañana, y después trabaja conmigo en el campo. ¿De qué lugar estás viniendo? Soy de Mercedes yo, pero estamos allá para el lado de la escuela Punta del Tala, la escuela 80, donde va él. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias y bueno, sin duda que un lindo ejemplo de integración la familia en la vuelta de un caballo. Dale, gracias a vos. Impecable. Ahí veíamos entonces a la familia a pleno y ahora vamos a hablar enseguida con el participante. ¿La prueba te tocó hacer? Sí. ¿La conoces de hace tiempo ya hasta llegó? Sí. Estamos por finalizar. Bueno, ¿buena boca? Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias por la nota. ¿A quién le mandamos un saludo? A mi padre. A su padre. Impecable. Bueno, ahí tenemos la nota entonces con el participante más joven de esta prueba. Una preciosa yegua de raza polo argentino, la raza específica de allá de los EU y de toda esa gente que alguna vez creara una raza a propósito del deporte. La recorrida, bueno, acá vemos más participantes. Cuarto de milla en este caso. Acá tenemos esta valla, clinas blancas. Bueno, participando una vez más por estos pagos. Sí, acá andamos en la vuelta, colaborando y participando un poco en esta prueba que se hizo acá, que organizó Analia Galia y eso. Muy linda toda la organización, todo. Y bueno, estuvimos ahí chiveando un rato, muy lindo todo. Voy muy contento, por lo menos salió todo bien. Estamos todos sanos. Importantísimo, bueno, y mostrando la gran funcionalidad para el trabajo con el rodeo vacuno del cuarto de milla, ¿verdad? Sí, mostrando un poco ahí las actividades, los movimientos del caballo, el instinto vaquero del caballo y eso, y bueno, estuvimos ahí en la vuelta, todo lindo, por suerte. Impecable, muchas gracias y bueno, que sigas disfrutando. Bueno, muchas gracias a usted. Ahí vemos entonces, la preciosa yegua, cuarto de milla, valla clinas blancas, la clásica docilidad del cuarto de milla y la clásica velocidad en la corta distancia del cuarto de milla, ¿verdad? Ahí la tienen en la imagen de tiempo de hípica. Seguimos mostrando. Preciosos ejemplares. Acá tienen otra valla de clinas blanca, valla de clinas blanca en este caso. Y bueno, y otro representante tubiano colorado acá. En este caso de los cuartos de milla, integrados con los caballos de polo argentino, que también lo tienen ahí en la imagen nuestra. Preciosos animales, padrillo en este caso. Porque esto lo cortan, ¿viste? Cortan, se le pone así adelante. No siguen nomás. Tiempo de hípica, seguimos con nota especial y bueno, estamos acá con la organizadora del evento. Primero que nada, las felicitaciones, salió muy pero muy bien. Analia Galias, una vez más, bienvenida a nuestro micrófono. Bueno, muchas gracias y muy contenta que hayan venido a acompañarnos. La verdad que se dio todo, el clima bueno, un grupo hermoso, buenos caballos y bueno, está, no puedo pedir más. Tal cual, ¿no? Y bueno, nosotros recién hacíamos unas notas ahí mostrando que el caballo siempre es una integración de familia, un gran pretexto para integrarse, ¿verdad? Sí, uno de los lemas que manejamos es que siempre el caballo convoca y a partir del caballo se generan amistades, se generan vínculos, se genera mucho compañerismo. Entonces, bueno, eso es lo que hay que rescatar más allá de la competencia y los resultados. Bueno, lo importante es la unión que se genera con el caballo. Tal cual, y bueno, integraste acá dos razas bien particulares, ¿no? El cuarto de milla y el polo argentino, una raza que acá a veces no es tan vista, ¿no? Es muy común verla allá en la Argentina, pero a veces acá no es tanto, ¿no? Sí, te diría que son tres razas, ajá, porque también vino un padrillo de raza Paint Horse, que bueno, también este año nos acompañaron tres razas y la verdad que la idea es integrar, sumar razas, sumar caballos funcionales, que sean caballos que sirvan para trabajar, que sirvan para deporte, que la familia los pueda usar, que bueno, que sean para todo uso y para la disciplina que uno
les quiera destinar. Tal cual. Veíamos ahí en los movimientos el clásico instinto vaquero del cuarto de milla, ¿no? Sí, sí, hay caballos con una genética muy marcada. Entonces, bueno, ahí es donde realmente se demuestra los años de selección que vienen atrás de esos caballos. Y bueno, y ese instinto vaquero tan famoso que tiene el cuarto de milla, ¿no? Alia, te felicitamos y bueno, me imagino que va a haber mucho más por delante en las siguientes Expo Activas, porque sin duda que es un evento que vino para quedarse, me parece, definitivamente. Bueno, muchas gracias y bueno, la idea es continuar difundiendo esta disciplina que, a mi forma de ver, como deporte para el caballo es muy completa, porque combina la rienda, la educación, la formación que uno le da al caballo junto con el trabajo vacuno, que es el trabajo del día a día del hombre de campo, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor de hacer, mostrar un caballo que, bueno, que aparte de un caballo educado, bien domado y correcto, es un buen compañero de trabajo. Tal cual. Y esos poliangos que estaban con toda la polenta, ¿eh? Sí, sobre todo los últimos, que siempre los últimos son los más bravos, ¿no? Que por algo se quedan ahí atrás al fondo siempre. Entonces cuando salen, bueno, salen con todo. Pero en general, por suerte, se desarrolló todo bien, todos sanos. Así que bueno, ahora vamos a entregar los premios y a divertirnos un rato con las anécdotas. Impecable. Como siempre, María, muchas gracias y bueno, por más. Bueno, muchas gracias y bueno, cuando gusten, estamos siempre a las órdenes. Seguimos instalados, estamos en el momento previo a la premiación. Para esta prueba. Gentileza de la Sociedad de Criadores de Apalusa del Uruguay. Con el caballo L.A. Jack Sparrow, raza Penhorse. Felicitaciones. Raza Penhorse, entonces. Precioso padrillo que vemos ahí. En categoría menores, el segundo premio es Gabriel Álvarez. Gabriel Álvarez, ahí está nuestro entrevistado, segundo premio categoría menores. Entrega Analia Galias. Del Timbó. Presenta el segundo premio Supra Uruguay. También. Y el segundo premio también lo presenta el Timbó, insumos agropecuarios, a través de sus productos Birbac, Santa Elena. Muy buenos premios, se llaman los amigos. Ahí lo saludan a Nuez. La gente de El Timbó presente. Alejandro de la Fuente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí lo tenemos entonces, Alejandro de la Fuente, en menores. Es el primer premio. Ahí está con preciosa yegua cuarto de milla. Presenta El Timbó Insumos Servicios Agropecuarios a través de sus productos EFECA y CONIC. Está Ana Nuez haciendo entrega de los productos del Timbó.
Ahí está Alvarito Indaburo, uno de los jurados. También el primer premio, gentileza de Agropecuaria Maneiro para su producto DSM Chromium Equinos. Y la firma La Cresol para Estara. Vamos a la categoría amateur ahora. Sexto puesto amateur, gentileza de Laboratorios Coni, Diego Comunal. Diego Comunal, sexto puesto en la categoría amateur. Así que los productos. Laboratorios Coni y Nefesol para Estara, Sergio Ramos. Quinto lugar para Sergio Ramos. Tenemos a Sergio Ramos. Supra y Laboratorios Coni, Martín Coronel. Cuarto lugar para Martín Coronel. Laboratorios Virbac y Supra. Tercer premio, José Videgay. En nombre del padrillo. Ahí lo tienen. Supra y Laboratorios Virbac. Para Sebastián Escobar. Sebastián Escobar, segundo premio. Ahí lo vemos. Categoría amateur. Supra, EPK, Virbac y Chromium. El premio es para Analía Galia. Un aplauso. Analia Galias, primer premio de la categoría amateur. Ahí la tenemos a nuestra entrevistada hace un ratito. Se quedó con el primer premio. En la categoría de amateur. Todos posando para la fotografía. Estamos con la categoría profesional. Supra, Virbac y Estara. Tercer premio y de acorde. Ahí está el tercer premio. Mío, lo presenta Supra y Laboratorios Virbac para Rafael Novaiz. Rafael Novaiz. Segundo premio.
Tres competidores brasileños. Segundo premio. Laboratorios Konig, Ezeca, Supra y Chromium para Marcos Pardier. Marcos Pardier. Firmamos su fantástico trabajo con esta yegua realmente espectacular. Es el primer premio en la categoría profesional. Ahí estuvo la entrega. Tiempo de épica, seguimos con la recorrida. Estamos en la jornada del día sábado y hoy estamos con los criollos. Sin duda que la raza histórica del Uruguay, de la Argentina, de Río Grande do Sul, de Chile, la raza histórica, los colonizadores españoles introdujeron sus primeros caballos y a partir de ahí quedaron muchísimos en libertad formándose yeguadas salvajes que poblaron gran parte del continente. En la República Argentina se produjo un último rescate de estas yeguadas que habían conservado los indios y se formó la raza criolla, con la particularidad de su adaptación al medio natural, su frugalidad para la comida, su tremenda resistencia y, como dicen los viejos temas históricos de don Wenceslao Varela, una revolcadita, una relinchada y de nuevo tenés caballo. Criollos de la patria, acá estamos con tiempo de hípica mostrándoles en la Expo Activa 2019 los caballos criollos y sus más de 70 pelajes conocidos, la diversidad tremenda que sin dudas toman estos caballos a partir de la adaptación que tuvieron que hacer a la naturaleza. Ahí tenemos criollos en la Expo Activa con tiempo de hípica. Aquí estamos. Estamos observando, ya ensillados algunos ejemplares, la histórica raza criolla que don Emilio Solanet recuperó allá en la República Argentina. Las últimas manadas que tenían los indios aborígenes de aquel lugar. Compró varias yeguas madres, compró algún padrillo y dio el fundamento histórico de la raza criolla, tanto para la República Argentina como para nuestra República Oriental del Uruguay. Sin duda que hay mucha historia detrás de cada uno de estos caballos, desde 1493 presentes en el continente americano, como dice el histórico tema de Sinfónica de Tambores, Historia Carrelincha. Ahí vemos a los criollos, su tremenda mansedumbre, aptos para toda la familia, como vemos aquí en las imágenes. Seguimos mostrando los criollos y bueno, el ensille clásico, aquí lo tienen. Ahí están ensillando esta preciosa yegua. Aquí vemos cómo no podía ser de otra manera. Niños, totalmente integrados a esta actividad. A mí me acaba de... A mí me que... Todos en plena tarea de ensille. En el basto. Se nos viene la cincha. ¿Pero salió primera? Esa segunda. ¿Y de qué? Se ajusta la cincha. Mientras seguimos viendo la actividad en la vuelta. Tenía 8 años. Y también.
Estabas cumpliendo la actividad. No, hoy. ¿En serio? Sí. Al lomo de caballo criollo. Uno que está animado. Tanto la cincha. Sí, la preparación ajetreada. Calentamiento previo de muchos de los animales. Que como todo atleta tiene que estar pronto por el momento. ¿Parece? Sí, dale. No, pero anda solo en un caballo o la unión. Actividad pleno. Esta soledad jornada y ahora sí, se va completando la encilla. Ah, no, pero yo soy corredor, ya lo que está con toda la... Sí, dale. Por eso lo que yo digo es que... ¿No te vas a poner? Y se van agarrando los otros representantes. Aquí estamos con tiempo de hípica. Viene la prueba de la parte de criollo. De ganado, están dando las últimas instrucciones a los tríos que van a formar parte de esta parte de ganado. Ya está acá la novillada esperando. Como verán, sobre el anca tienen cada uno un número. Hay grupos con el mismo número y son los que tienen que apartar cada uno de los tríos que van a ingresar en breves instantes. Y como siempre pasa en cada una de estas pruebas con caballos, muchísimo público presente esperando que se desarrolle el evento. Aquí estamos, jornada a pleno sol. Ahí seguimos viendo parte del público que está esperando que se inicie la prueba. Tiempo de hípica será. Un buen jinete encuentra en el timbó todo en talabartería: aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Taller Espinosa. Metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas. En Galarza, entre Sánchez y Rodó. Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad. Una verdadera caricia de placer para su vehículo. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. En Mercedes hay una fábrica de pastas que sintetiza todos sus valores simplemente con su nombre, la excelencia. En la esquina dinámica de Manuel Oribe y Florencio Sánchez, todo un gran equipo, capitaneado por Pablo Lacerot, enteramente a su servicio. Las mejores pastas mercedarias y un sello distintivo. Una atención llena de simpatía y rapidez. Siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos, pero nunca hay demoras por la calidad de la atención. Envíos a domicilio por el teléfono 4532-2973. La excelencia en pastas. Sánchez, esquina Oribe. Juan Arrieta, negocios rurales, compra de ganado, alquiler y venta de campos y todo tipo de negocio agropecuario. Con su reconocida asesoría, garantía de buena inversión. Oficina Central, Colón, a pasitos de Florencio Sánchez. Consultas al teléfono 4532
1327, celular 099-530-307, mail juanarri@adinet.com.uy. Juan Arrieta, siempre apoyando la pasión hípica. Somos tu elección, por eso sí sabemos que Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos, 18 de julio 521. Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad. Los esperamos, de lunes a sábados. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Carnicería La Lucha, de Hugo Rodríguez, Galarza, Casi Sánchez. Para un populoso barrio, una gran carnicería, los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. Salas velatorias Los Ceibos, 18 de julio, esquina Paysandú. Servicio de cremaciones y su hermoso y paisajístico cementerio parque en Ruta Nacional número 2. Salas velatorias Los Ceibos, el mejor servicio en los peores momentos. Aserradero Nelmar, Boulevard Vieri Benavides, a pasitos del hipódromo. Aserrado de maderas nacionales, tablas para encofrado, construcción de pallets, compra de montes de álamo, eucalipto, maderas nacionales para carpintería, toda la atención de Wilder Pereira para una histórica empresa mercedaria. Aserradero Nelmar, a pasitos del hipódromo. Tiempo de hípica será. Hay que limpiar uno solo. ¡Tiempo! Quería yo ser líder, dale. Espectacular. El primer trío. Cumplieron tiempo los primeros tres participantes. ¡Cero! Vamos a sacarlo cero, eso que parece un huevo, che. Vamos, Fredito González, che, compañero. Che, ¿por qué te dicen carqueja vos, Fredito? Después capaz que tendríamos que ir aclarando. Mire que tienen que sacar dos. Tienen que sacar dos. Acuérdense de las reglas, gente. Bueno, va entrando el pajonal. No, tengo que manejar. Gente del pajonal, que entre. Gente del pajonal, vamos para adentro. Activando. Esto, gente. Está faltando uno. Está faltando uno. Vamos arriba, compañero, que se nos va. Claro, mandá en un tornillo. Saque todo para afuera. Hablame de gente campera de la zona de Soriano. Acá no hay soja, no hay nada. Puro bicho pampa y corraquear vaca. ¿Qué es eso? No, no voy a hablar más grande. El 8, tiempo. Ay, que tuvieron suerte, ahí nomás. Che, qué equipo, Roberto.
¿Qué lo parió? Vamos a ver cómo lo trabaja la gente. Vamos rápido, ahí va. Trabaja la gente acostumbrada a estar trabajando. Bueno, vamos a tener que ir limpiando, a ver. Esta gente está representando el Pajonal. ¡Tiempo! Muy bien, la gente del Pajonal se va aprontando. Hacer la parte funcional, la verdad que muchas gracias a la estancia de Conchillo. Cinco, tiempo. Ay, esta gente también está acostumbrada a trabajar con ganado. Sara, allá tienes mucho ganado. No te veo, Sara. Salida de la gente campera trabajando con el ganado o la sienta como dicen las mujeres. La gente ya va encaminada, ya lo descubrió el 5. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi, casi! Acuérdense que hay que limpiar la cancha. Tiene uno más adentro. A ver si lo pueden sacar. Pita al medio del espacio. Ahí está. Con la pelota. ¡Tiempo! Acá está toda la barra apoyando a la gente. ¡Qué lo parió! ¡Pero qué gente campera con tu pueblo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a poner la cara! ¡Ay, de la capital, che! ¡Ay, ay! 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 Vamos, gente, que le queda solo un animal, está completa la prueba. ¡Vamos, Andrés! ¡Échale caballo, compañero! ¡Échale caballo! ¡Aquí está casi casi corta el ganado! Perdón, tiene que limpiar, vamos, compañero, no me equivoqué. No me den mucha bola, mi hijo, gracias. ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, porque la verdad es de respeto! Acostumbrada a andar en baguales. No hay más que decir. El número uno, tiempo. Vamos, uno. Afuera. Una gurisa campera. Antonella, Francisco y César.
equivocando tanto. Gente campera, César, la verdad que hay que sacar de sombrero por un tiempo que... ¡Ahí! ¿Penalizamos por rachar a tu hijo o no? Vamos a dejarla pasar, Paquita. La verdad, felicitaciones, equipo. Vamos al equipo Doña Sara. Gran participación de la familia Cresci Martínez. Doña Sara. Acá la gente no es por nada, pero anda. Así que no hagan pasarme vergüenza, por favor. Ya se te metió uno, pero por favor. Vamos arriba, compañero, vamos a limpiar de la pista. Ya se metió uno, che. Vamos arriba, compañero, que acá ya llegó mía. No me hagan pasar vergüenza, che. Pero esa lo uno se me ha Sí será. Acá esa padrina de todo. Ah, después salió. Venga gente nueva que viene por primera vez, también agradecido muchísimo que nos vayan a acompañar. Creo que cuando volteamos los camiones, acá no todos son gente de campo, aquí en la película de la vienen a participar. Pues de los uno tenés que venir, vamos. Este caballo que caballo de sobra, compañero. Vamos arriba, que gente campera, che. Vamos apartando de adentro. Tiempo. Ay, que te saqué apurado, Patuco. Ay, que te saqué apurado. Che, San Luis Amorito se mueve de la infernada. No, cómo hacer la infernada, che. Esto es todo, la cabaña, la perdiz. El hombre que anda acá. Esa la puse, mira la cosilla. Ya hay quien nos va a bien del pico, che. La verdad que da mucho ver. ¿Quién es el otro ahí en el borde? Vamos a coger quien trabajando. Sin trabajo. Y el otro está pasando. Y el otro está ya mirando la punta. ¿Qué le va a ver? Solo van trabajando, el ganado, con la hacienda, como dicen. Le podemos decir hacienda, pero estamos tan cerquita. Es una prueba linda. ¿Qué lo parió? ¿Pero qué gente campera? ¡Tiempo! Voy a agradecer a todo el público que está acá en la vuelta. Cuidado. Número 6, tiempo. Familia Cresci Martínez, otra vez. Segunda ronda. Creo que Antonella tiene más. César crece con sus dos hijos. Me parece a mí. No sé cómo estará César de las vistas. La corta de ganado, ya va saliendo, ya salió otro. ¡Vamos por el 6! Así como también tiene que estar acostumbrado. Trabaja con cuidado, con suerte. La verdad que da gusto ver a esta gente. Que padre y dos hijos trabajando a la par. La verdad que da gusto, da gusto ver una gurisa campera. Che. Un aplauso para esta gurisa, porque la verdad que se ve poca gurisa como esta. Da gusto verlos trabajar, porque los tres parejitos, ¿no? ¡A la línea! ¡Tiempo!
Gran trabajo. No por el trabajo de los participantes. César Cresci, bueno, muchos años que nos conocemos, de gurises chico prácticamente. Bueno, qué lindo espectáculo el que dieron, en familia. Sí, bueno, buenas tardes a toda la gente. La verdad, las cosas, sí, muy contento, quedando con mi familia, disfrutando acá en la Expo y compartiendo lo que hacíamos a diario con ellos, con Francisco y Antonella. Una linda experiencia, ¿no? Este aparte campero, que sin duda para mucha gente que no lo ve, es la actividad que prácticamente el que tiene ganado lo hace a diario, ¿no? Sí, es algo que se hace muy a menudo y bueno, y todos los días uno se está puliendo en el campo andando, y el trabajo que hacemos y ahí se nota, se ve el fruto, ¿no? Me imagino la satisfacción de tener una gurisita tan campera. Sí, la verdad, las cosas que son los dos se defienden en pila. La verdad, las cosas defienden mucho. Bueno, César, la verdad que es un placer haberte visto así y bueno, por más y nos vamos a seguir encontrando en esta Vuelta de los Caballos. Está ahí. Igualmente estimula que muchas familias también compartan, los padres con los hijos, que se pasa un momento lindo y es un entretenimiento lindo hoy por hoy en los tiempos que vivimos el caballo, bro. Impecable. Muchas gracias. Seguimos con las notas especiales aquí en Tiempo de Hípica. Bueno, acá estamos con la dupla Cresci Martínez, nada más, nada menos. Bueno, las felicitaciones, qué lindo trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Qué significa para vos trabajar así con tu padre y con tu hermana en esta prueba? Es algo muy lindo y bueno, siempre hemos querido estar unidos y hacer algo que les guste. Sin duda que corre sangre por tus venas de gente de caballo por los dos lados, ¿no? Sí, por todos lados y siempre, desde que nací ando arriba de los caballos, desde la panza de mi madre. Tal cual. Y Anto, bueno, te robaste todos los aplausos, Antonella, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuánto hace que andás a caballo? Desde los 2. ¿Y tenés cuántos? 11. 11 años. Muy campera. Bueno, ¿a quién salís? ¿Al papá César o a la mamá? ¿Cuál de los dos era más campero? No sé, cualquiera de los dos. ¿Qué significa para vos esto de estar con tu familia haciendo este tipo de actividades? Bueno, significa muy lindo porque yo siempre he querido estar con mi papá en esto y con mi hermano. Impecable. Muchas gracias y bueno, a seguir disfrutando. Bueno, muchas gracias. Y ahí tenemos entonces la imagen de la familia a pleno. Espectacular jornada la que vivimos aquí en la Expo con los criollos. Ahí tiene el trío. Miren, qué linda imagen. Espectacular imagen con el criollo uniendo a la familia. Y acá otra linda imagen que tenemos para Tiempo de Hípica. Acá tenemos en la semana donde se celebró el Día Internacional del Síndrome de Down, sin dudas, el caballo también, en todas las manifestaciones posibles. De la gremiación, es que van a hacer una monta especial. Integración. La verdad que vamos, un aplauso grande para este trío. ¡Vamos, espectacular la imagen! Que lleva la sangre, criolla la sangre. El martes 26. Los hermanos de Florida. Se nos viene esta linda prueba. Número 2, tiempo. Jota, vos te me quedas allá en la portería. Quédate allá. Ya vas a salir a apartar. Mirá. Ahí está. Ahora sí, Jota. Salí a buscar el otro 2. Colo. Ahí está el otro 2. Déjame la puerta. Ay, bueno. Pero ustedes se me quieren llevar todo el ganado. Vamos a limpiar la cancha. Productos pensados para vos. Tratad y conocemos. JP está cuidando ya el otro número 2. Oh, qué lo parió. Ya tienen 2 adentro. Hay que buscar el otro 2 que tiene que estar acá afuera. Vamos a buscarlo, compañerito. La gente va trabajando con gusto. ¡Qué lo parió!
Preciosa experiencia, ¿verdad? Ahí lo tenemos en la imagen de tiempo de hípica. No sé si anduvieron entre los tres primero, pero casi, casi. Espectacular, la alegría de ese chiquilín. Lo dice todo, espectacular la imagen. En tiempo de hípica. Una vuelta de honor para el trío. Con vuelta de honor incluida. Ahí los vemos. Precioso mensaje, precisamente en la semana que celebrábamos el Día Internacional del Síndrome de Down, sin duda que el caballo, el criollo, sangre pura carrera, el cuarto milla siempre es integración. Tiempo de hípica, bueno, acá estamos a pleno, termina. Sin duda que una gran prueba. Y acá estamos con el animador que se robó todos los aplausos. La verdad que te felicitamos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gusto estar acá en la Sportiva con todo este marco de público. Un montón de caballos que nos vinieron a acompañar de Colonia, Soriano. ¿Quién más vino? No sé. Vinieron de Paysandú, vinieron de Pilar Lago. La verdad que está, no podemos pedir más. De todos lados vinieron. Siempre decimos que el caballo es integración y acá vimos varios ejemplos de eso, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad que, bueno, como mostramos, familia, hermanos, amigos, es lo más importante. Te felicitamos y, bueno, por más. Bueno, no tengo que felicitar a mí, sino a toda la gremiación, que eso es un equipo. Y nada, los esperamos el año que viene de vuelta en la Sportiva. Arriba, muchas gracias. Audiencia de Tiempo de Hípica, estamos llegando al final de una nueva edición de nuestro programa. Bueno, como siempre decimos, la enorme satisfacción de haberles podido llevar fundamentalmente lo que son experiencias de vida en la vuelta de un caballo. Esta vez estuvimos con los criollos, esta vez estuvimos con los cuartos de milla, con el caballo de polo. Realmente siempre el caballo, como decíamos en varias de las notas a lo largo y a lo ancho de este programa, es integración familiar y eso es lo que más nos importa. El caballo sin duda que forma parte medular de nuestra historia y así va a ser por siempre. Todo tiene su tiempo, señores, estos tiempos. Tiempo de hípica. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será.